tardes desde la Biblioteca Provincial de Málaga. En nuestras actividades online, esta tarde tenemos la presentación del libro de Rafael García Esteve, ¿Cómo me hice rico y millonario? Rafael García Esteve, aunque nació en Lugo, desde los 8 años reside en la ciudad de Málaga. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, escritor, articulista, conferenciante, ha impartido cursos y clases de meditación, esoterismo y espiritualidad. Ha ejercido la abogacía y ha sido un empresario de éxito. En su libro ¿Cómo me hice rico y millonario?, él comenta que ha disfrutado muchísimo escribiéndolo. Pero, para comenzar, lo mejor es necesario definir qué se entiende por ser rico y le damos la palabra a él. Bienvenido, Rafael, a la biblioteca. Muchas gracias, Rosa, por esta maravillosa presentación. Y muchas gracias a la biblioteca también y a Tonia, que siempre facilita todas estas actividades. Bien, antes de contestarte a eso, de qué es ser rico, te diré que el libro es fruto de que algunos amigos siempre me han dicho que yo escribo mucho sobre espiritualidad y que no escribía acerca del dinero cuando yo era un especialista en el dinero, porque ellos que me conocían desde niño sabían que yo siempre había estado, siempre he trabajado mucho y la verdad es que la economía siempre me ha ido muy bien, ¿no? Y entonces, pues, por ese motivo he querido escribir este libro, que es un libro cortito, tiene 100 páginas y muy fácil de leer, está hecho en un lenguaje simple. Tengo otros libros que tienen una terminología más compleja, pero este lo he hecho a conciencia, sencillo, ahora que empieza la playa, para que lo pueda uno leer en la playa o donde quiera, tranquilamente y con facilidad. Bien, para mí ser rico es vivir como quiero. Es decir, no tener que levantarte por la mañana y acudir a un trabajo con un horario, un trabajo que no te gusta, y que eso sea una necesidad, porque si no, no puedes pagar las facturas a fin de mes. Entonces, ser rico es, pues, vivir como quieres, como tú quieres, lo cual no quiere decir que no trabajes. O sea, yo trabajo desde, yo soy muy trabajador y trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto, pero no trabajo con un horario ni trabajo para nadie, sino que trabajo, ahora me dedico fundamentalmente a investigar y a escribir y a estudiar. Y entonces para mí ser rico es eso, vivir como yo quiero. Vivir como yo quiero sin tener que estar pendiente de un horario y de un trabajo que no me guste. Eso es ser rico. Ahí tengo el primer capítulo del libro, habla en concreto de esto y lo amplía más, pero para responder a la pregunta, pues resumidamente eso es lo que yo considero ser rico. Y millonario, como dice el título, porque el título del libro es ¿Cómo me hice rico y millonario? Millonario se entiende aquel que tiene 1 millón. Ahora que estamos en euros, pues se entiende 1 millón de euros. Eso es un millonario. Y luego tiene el subtítulo de Tú también puedes. Es decir, yo he extraído de mi propia vida, que es lo que me pedían mis amigos, aquellas cosas que yo he considerado que era un poco distinta a la generalidad de la gente y que a mí me han servido para conseguir, pues, lo que yo he querido, que es ser rico y millonario. Suena un poco raro, pero es que a las cosas hay que hablar con claridad, ¿no? Y eso es, o sea, vivir como tú quieres vivir. Hay una serie de principios y de normas que yo he extraído de mi vida, como he dicho hace un momento, que no son exactamente igual que otras personas que yo he visto, ¿no?
No quiero contar el libro entero en esta presentación, pero voy a dar unas notas. Por ejemplo, hay que tener claro que uno no puede ser rico trabajando para otro. Es decir, para ser rico y millonario tienes que trabajar para ti. Tienes que ser tu propio jefe. Tienes que ser empresario. No puedes ser. No puedes trabajar para otro. Hay mucha gente que no quiere eso. Claro, es más fácil. Bueno, yo no quiero juzgar, ¿no? Pero, claro, es menos arriesgado y más fácil, podría uno decir, que es trabajar para otro. Con lo cual, eliminas el riesgo empresarial. Pero, si eliminas ese riesgo, tampoco progresas ni aprendes. Porque, claro, una persona rica y millonaria es una persona que tiene sabiduría financiera, por cierto, que tampoco se enseña en ningún sitio. Porque, al igual que yo veo carencias en la educación, por ejemplo, con la meditación, que he escrito yo en otros libros, también hay una carencia, y es que a los niños no se les explica qué es la economía y qué es la libertad financiera y cómo ser feliz económicamente también. Eso no se enseña, eso lo tiene uno que ir aprendiendo con el tiempo. Y claro, no estoy hablando de estudiar economía. Yo he estudiado también, bueno, en derecho se estudia, hay una asignatura que es economía, y yo he estudiado economía durante toda mi vida, ¿no? Aunque no tengo el título. Pero no me refiero a esa economía, porque al fin y al cabo, y con el debido respeto, normalmente dan clases de economía personas que no son ricas. Es como cuando uno va al banco a decirle al del banco: bueno, disculpad mi franqueza, vaya a ser que alguien se moleste. Nada más lejos de mi intención, ¿no? A mí es que me gusta hablar con claridad. Uno va al banco y le dice: tengo estos ahorros, ¿en qué me puede usted aconsejar que los invierta? Pero claro, en realidad el que te está asesorando en el banco es un empleado del banco. O sea, lo bueno sería que te asesorara alguien que fuera rico y millonario. Ese es el auténtico asesor, el que se ha hecho rico. Ese es un buen asesor financiero. Pero no es un asesor financiero el que está trabajando en el banco con un sueldo. Él no es rico. Entonces, estas cosas es importante tenerlas en cuenta. Una persona también, los ricos, además de trabajar para ellos, tienen que ser inversionistas. Bueno, voy a dar unas notas, ¿eh? No mucho, porque si no, resumo el libro. Y no quiero, yo quiero que lo compréis, lo leáis y lo pongáis allí en la estantería de la casa para que lo lea toda la familia y todos los vecinos. Lo encontráis en muchos sitios, pero en Amazon con mayor facilidad. En inglés también está y también lo podéis comprar electrónico. Veréis. Yo voy a decir cosas, como he dicho antes, muy claras, ¿no? Para que se entiendan bien, pero no quiero que nadie se moleste. Vamos a ver. El rico invierte. Una de las características de los ricos es que no tienen su dinero quieto. No existe, el rico no coge eso que hace el pobre o el de clase media y dice: voy a coger este dinero y lo voy a llevar al banco y lo voy a meter a plazo fijo. No. El rico es inversionista. Y es inversionista el que, como se ha hecho rico, sabe dónde invertirlo. Por eso el rico cada vez es más rico. ¿Por qué? Porque su dinero genera riqueza. Otra idea errónea que existe, que yo veo mucho, es que la gente se quiere hacer dinero, se quiere hacer rica con el trabajo. No. Con el trabajo no se puede uno hacer rico. La riqueza se tiene que generar ella misma. Es decir, el rico trabaja, crea riqueza, pero todo su dinero rápidamente lo invierte. Y entonces esas inversiones son las que van generando dinero de por sí. Entonces, por ejemplo, un profesional, un fontanero, por poner un ejemplo, él quiere
ganar, él quiere hacerse rico con su trabajo, quiere cobrar mucho dinero la hora de trabajo, etcétera, etcétera. No, no se va a hacer rico porque el enfoque es erróneo. Él ganará un dinero con sus horas de trabajo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque para hacerte rico tienes que ganar dinero las 24 horas. Tienes que tener fuentes de generación de riqueza que duren las 24 horas. Por ejemplo, inversiones. Inversiones en empresas que no dependan de él. Es decir, él está sentado en su despacho y hay muchas fuentes de generación de riqueza de las que él participa. Luego, otro enfoque que también percibo yo erróneo en la gente que se quiere hacer rica es que están permanentemente insatisfechos y responsabilizando al gobierno y a los demás. No. Aquí nadie es responsable de nada salvo uno mismo. Entonces, uno tiene que actuar y generar la riqueza. Bueno, voy a abrir, para no contar el libro entero, voy a abrir el libro al azar y voy a contar algún detalle que surja y lo comento un poquito. El libro está hecho como un... está esquematizado y está muy bien, de fácil lectura, pero como decía antes, no quiero contarlo entero, ¿no?, para evitar que la gente disfrute de leerlo, ¿no? Yo creo que si estas enseñanzas contenidas en este libro se llevaran a las escuelas, pues los niños empezarían a ver el mundo de otra manera, más feliz y mejor, ¿no? Y sería muy, muy productivo. Bueno, veis, con estrella o estrellado, es el título de un capítulo, ¿no? Con estrella o estrellado. Veréis, yo he observado que la gente en general cree que la riqueza está ahí y uno tiene que cogerla. De ahí la frustración por querer ser rico y no poder. Ese concepto es erróneo. La riqueza no está fuera, la riqueza está dentro de uno. Entonces, la riqueza externa es la manifestación de la riqueza interna. Por eso la persona exitosa tiene éxito en todo. Por eso todos conocemos personas que hagan lo que hagan les sale mal y otras personas hagan lo que hagan les sale bien. Eso es así. Y la historia lo prueba. Entrégate a lo que haces. Yo veo mucha mediocridad. La raíz de la mediocridad en el trabajo es porque la gente... Yo, por ejemplo, cuando estudiaba Derecho, yo me acuerdo que una vez estaba allí en la cafetería con los amigos, los compañeros, y hice una encuesta, ¿no? Le pregunté a los compañeros de allí, les digo, ¿vosotros por qué estudiáis Derecho? Casi todo me contestaron, para ganar dinero. Eso es un error, eso es un error. O sea, con la cantidad de horas y la gran parte de nuestra vida que la dedicamos al trabajo, es un error gravísimo elegir un trabajo que no nos guste. O sea, no tienes que elegir el trabajo por el dinero, porque además el dinero, la actividad es variable. Por ejemplo, un abogado puede ganar mucho o no. Yo conozco abogados que ganan mucho y son ricos, bueno, tienen mucha solvencia económica, y otros que apenas ganan para vivir. Entonces, tú tienes que
enfocarte en el trabajo que a ti te guste. Tú tienes que buscar tus dones. ¿Qué es lo que a ti te satisface? ¿Qué es lo que se te da bien? Y entonces dedicarte a eso. Por eso, si tú haces algo bien que te gusta, tú te vas a entregar y tu vida y tu trabajo no es trabajo. Tu trabajo es placer, es una satisfacción. En cambio, si tú únicamente estás trabajando por el dinero, pues entonces tú estás mirando todo el rato el reloj y estás amargado porque tú no quieres hacerlo. Tú lo haces solamente pensando en la nómina. Entonces eso sería bonito y deseable que se le explicara a los niños en el colegio. Claro, ya vemos más defectos de la educación. Yo pienso que en la más tierna infancia ya habría que ir investigando y estudiando a los alumnos para ver cuáles son sus virtudes y qué es lo que se le da mejor. Y entonces que el consejo de dedicación en el futuro fuera a esas cosas que se le da, a esas actividades que se le dan mejor a los niños, a cada niño en concreto. En resumen, uno tiene que dedicarse a lo que le guste, porque si no su vida va a ser un desastre. Y por eso vas tú por la calle y vas viendo a la gente, en vez de ir viendo gente feliz, pues vas viendo gente triste. Y también, ¿por qué no? Habría que citar a nuestra civilización y nuestra cultura judeocristiana. Que sabéis que el trabajo se ve como un castigo, ¿no? Desde que, según parece ser, dice, trabajarás y vivirás con el sudor de tu frente. Eso para mí no es así. Yo creo más en la visión calvinista de que uno ayuda a Dios en la creación. Si nos metemos en el tema religioso, uno va a ayudar a Dios en la creación, a mejorar la creación. En todo caso, el trabajo tiene una visión negativa. Incluso en la televisión, los anuncios influyen mucho en el pueblo, ¿no? En la ciudadanía. Y esa visión negativa del trabajo hace que la productividad y la riqueza se limiten. Entonces, hay muchos pilares de los pensamientos y de nuestra civilización que impiden a la gente hacerse rica y millonaria. Tal vez es que no interese. Y yo, en la medida de mis posibilidades, he querido contribuir para que la gente sea, porque el subtítulo es Tú también puedes. Porque claro, yo no soy más listo que nadie. Lo que yo he hecho lo puede hacer cualquiera. Simplemente es que a lo mejor no se ha parado a reflexionar. Así que para ello está este libro, que me encantaría que lo leyeran y lo llevasen a la práctica. Por tus palabras, yo creo que importante la idea que puede quedar, porque claro, trabajar en lo que te gusta, todo es muy complicado y más en el momento que estamos viviendo. Yo creo que la idea fundamental o que debería de el que coja este libro, porque claro, el que coja este libro y dice, bueno, pues me lo voy a leer a ver qué hago, esta pauta, es que ante todo tiene que ser él y dentro de él y a partir de él la proyección hacia afuera, porque si tú no estás contento contigo mismo, tú mismamente lo has dicho, no te merece nada. Lo de los trabajos, yo creo que, hombre, no tenemos la capacidad de elección, desafortunadamente, de poder decir, ah, pues mira, yo estoy enfocado para las bellas artes, yo soy escultor y yo me quiero... Estamos en una sociedad donde todo es una demanda continua, un capitalismo y una voracidad. Pero creo que la riqueza y todo tiene que partir de uno mismo. Y a partir de ahí, las cosas fluyen de otra manera. Pienso yo, encontrarás un trabajo que te guste más o menos, lo ideal, por supuesto. El trabajo que te guste, las horas, entonces no miras tanto el reloj y demás. Pero sí tenemos que entender, y en eso...
eso Rafael me tiene que dar la razón, de que vivimos en una sociedad encorsetada. Y que el buscar el altruismo ese, que casi es utópico, no quería usar la palabra, pero el decir, yo creo que hay que partir de uno mismo, y a partir de ahí yo creo que las cosas van fluyendo. ¿Crees? Sí, sí, Rosa, pero si me permites, y yo soy prueba de ello, ¿no? Yo soy prueba de lo que digo, ¿no? Si no puedes, si tú ves una vocación, ¿no? Tú ves que a ti lo que te satisface es Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y te gusta pintar, te gustan las artes, y por el motivo de tu, bueno, hablo de ti o cualquier persona, ¿no? Es un ejemplo, y en el momento actual, pues tienes que pagar unas facturas, tienes una responsabilidad a lo mejor familiar, etc., no importa. Tú lo que haces es focalizarte en eso que tú quieres hacer. Y entonces tú estableces un plan para dedicarte a eso. No quiere decir que tú mañana vayas a tu jefe y le digas, dejo el trabajo y pasado mañana te mueras de hambre. No. Tú simplemente tú ves, tú dices, yo quiero dedicarme a pintora. Yo quiero pintar. Bueno, pues el mundo, el universo, está deseando que tú seas pintor, porque eso es bueno para el universo, que tú te dediques a lo que tú realmente quieres. Y te digo yo que te lo va a facilitar. Entonces tú empieza a moverte, apúntate, por ejemplo, apúntate a estudiar Bellas Artes, en una dirección. Tú establece un plan. No tiene que ser, lo has comprendido, no tiene que ser abandonar el trabajo en el momento, sino establecer un plan. Y a lo mejor dentro de 4 años, pues ya te estás tú dedicando a... También ten en cuenta que tú sabes que nosotros somos nuestros mejores amigos y nuestros peores enemigos. Con lo cual, si tú te limitas, si tú, tu mente va a crear la realidad. Entonces, si tú te limitas, dices, ay, yo no, porque yo aquí gano, por un ejemplo, yo aquí gano 1.600 euros y con esto yo vivo. Ahora ya ves tú, para ganar 1.600 euros pintando. No, no, perdona. Es que pintando tú te vas a hacer millonario. Lo que pasa es que no te lo crees. Entonces tú tienes que establecer un plan de actuación. Estudia Bellas Artes, muévete en ese ambiente. Cuando termines de trabajar, ve a visitar una galería de arte. Y entonces poquito a poco verás cómo se te va el mundo, te va mostrando facilidades para que tú te dediques a lo que tú quieras. Bueno, no quiero contar más, porque si no cuento el libro. Así que os animo a que lo compráis, a que lo compréis y lo leáis. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Rafael, por tu visita a la Biblioteca Provincial de Málaga. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.